Bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy les quiero hacer la segunda parte de mi jardín. El día de hoy se va a tratar de las suculentas. El día de hoy les quiero mostrar las suculentas y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Pero antes que todo, déjenme presento. Mi nombre es Oralia. Si eres nuevo, te doy la bienvenida. Espero te quedes, te suscribas, me compartas con tus seres queridos. Muy importante, activa la campanita de YouTube para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Bueno amigos, muchas gracias por todo su lindo cariño, por todo su apoyo que me han dado en este tiempo. Le doy la bienvenida a todos los nuevos. También le quiero agradecer desde el primer suscriptor hasta el último. Y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Bueno amigos, el día de hoy les quiero mostrar algo espectacular. Miren, no sé si alcanzan a mirar por ahí. Miren, los cactus, no sé si se mira, la cámara no enfoca. Se los voy a dejar hasta el final, pero los cactus están floreciendo. Estos cactus de aquí, los grandes, están floreciendo. Entonces el día de hoy se los voy a dejar hasta el final para que se queden por ahí. Les advierto que están bien bonitos y el día de mañana se van a poner más bonitos todavía. Bueno, que sí. Bueno amigos, vámonos a empezar. Vámonos con el recorrido. Miren, nomás les voy a enseñar esto, así que esperen hasta al final. Miren, vamos a empezar. ¿Por dónde empezaremos? ¿Empezaremos por aquí o empezaremos por el invernadero? Yo creo que vamos a ir por el invernadero. Vámonos para allá. Miren, así se mira. No sé si se va a mirar bien con el sol. Yo creo que lo vamos a tener que dejar hasta el último porque el sol no nos va a dejar ahorita. Miren, lo he tratado de mantener organizado. Pues bueno, vamos a ver cómo se ve. Miren. Aquí tenemos un collar de perlas variegado. Aquí está el Senecio morganianus. Miren, tengo varios aquí. Este ya es el otro. Ya ven que hay dos diferentes. Pero miren, todo esto, lo que miran aquí, la mayoría está a la venta. Hay algunas que a lo mejor no están a la venta, pero es porque todavía no están enraizadas o están en reproducción. Pero de ahí casi todas están a la venta. Miren, todas estas se van con todo y canasta. Todas estas se van con todo y canasta. Miren, aquí tenemos, les hace falta un riego el día de hoy. Aquí hay algunas malvas de reproducción. Tenemos la tira de corazones, la normal. Por ahí está la variegada también. Miren, esta es la normal, pero por ahí está la variegada. Miren, no les voy a enseñar detalladamente todo aquí porque sería muy largo el video. Pero miren, aquí tenemos malvas de semilla. Aquí hay algunas suculentas. Miren, aquí hay algunas. Todas estas están listas para irse a un nuevo hogar. Todas estas. Miren, aquí en la parte de abajo tenemos esta que muchos me la estaban pidiendo. Ya está para irse a su nuevo hogar. Malvas, miren que algunas ya están empezando a florecer. Les hace falta un riego a todas estas el día de hoy. Miren, aquí tengo, ayer estaba empezando a reproducir más porque por el día de las madres se me vació todo esto. Todo esto se vació, pero ya le planté nuevas. Miren, como todas estas de aquí son nuevas, todavía están un poquito pequeñas, pero ahí van. Miren, esta es muy hermosa. Miren, se llama, creo que es una Echeveria purpurea, no me acuerdo cómo se llama, pero miren, a ver, ¿dónde la pongo? Esta cuelga muy bonito, pero miren, yo le quité hojitas para que le saliera ahí. Miren, es como esta, pero esta está en versión más pequeña. En versión más pequeña, pero esta ya está colgando, miren. De esta tengo bien muchas. Miren, por aquí está una. Esta de aquí es una. Y estas pequeñitas de aquí, estas de aquí es otra. Pero de estas tengo bastante, se reproduce muy fácil. Y se hace una colonia muy rápido. Y es colgante. No me sé el nombre, yo casi no me sé los nombres de las suculentas. Miren, ¿se acuerdan por ahí que les había mostrado las tiras que tenía de... ¡Ay, se están cayendo! Las tiras que tenía, pues miren, todas estas, ya muchas les he quitado sus plantitas.
Pero miren, esta es una buena opción. No les ponemos agua, no nada. Pero antes de quitar las hojitas, les recomiendo que se pongan a regarlas. Riéguenlas unos 2 días antes, ya que les quiten las hojitas. Y ya no van a necesitar agua hasta que las empieces a poner en su lugar. Miren, aquí tengo muchas. A ver si se mira con el sol. Pero es que tengo que hacerlo ahora. Lo quiero hacer pronto. Ay, ay, ay. Lo quiero hacer temprano. Miren este. Estos calanchoes. Pues, no sé si se mira con el sol. Dejen, voy a mirar. Miren, vamos a ver si me escuchan bien. El micrófono se descargó. Otra cosa, tuve que comprar un micrófono diferente para esta cámara. Porque no el que tenía no le quedaba bien. Pero pienso que son cosas nuevas para mí. Cosas que van mejorando para mí. Cada día me voy a... enseñando más cosas, me voy superando, me voy... cada día me siento más orgullosa de mí misma. Es lo que le estaba diciendo a mi esposo ese rato, que cada día me siento más orgullosa de mí misma. Ha sido un trabajo muy duro. Como les estaba diciendo, que cada día ha sido un trabajo duro, ha sido un trabajo en equipo para mi esposo, mis hijos, yo, pero siento que cada día me voy superando más, que cada día voy aprendiendo cositas nuevas de mí que no sabía. Cada día me voy conociendo que esta Auralia puede hacer muchas cosas más y... Me está gustando que digo, ok, Auralia, tú puedes, y cada día se va poniendo retos y retos más duros. No ha sido fácil, se los voy a decir, no ha sido fácil, ha sido un obstáculo tras otro, pero no me he dejado caer, al contrario, cada día me hago más fuerte y más fuerte y más fuerte. Así que déjenle, sigamos con el tour, porque si no nos vamos a poner a llorar aquí. Me les estoy diciendo que los aenios ya nomás me quedaron estos de aquí. Ya no tenemos tantos. Quedaron los más grandes, pero por ahí estoy reproduciendo de los que tenía antes. Miren, aquí atrás tengo algunas suculentas. Miren, los cactus de cacahuate, miren, ni están enraizando, pero ellos están floreciendo. Miren, están bien pequeñitos. Miren este, ni siquiera tiene raíz, pero él está floreciendo. Miren, este de aquí, ¿cuánta flor no tiene ahí? Esos cactus cacahuate, ahorita les voy a mostrar los grandes y se los voy a enseñar que qué bonitos están. Miren, aquí tengo otra planta de estas. Este se me cayó, además hay que componerlo. Pero miren, miren, aquí están los arreglitos que tenía, que todavía alguien, si quiere venir, llevárselo, todavía se los puede llevar. Miren, todos estos están a la venta todavía. No los voy a desbaratar, ahí los voy a dejar. Si alguien quiere venir, les gustaría llevarse alguno. Claro que sí, miren, ahí están. Miren, y acá tengo estas. Y aquí, miren, estoy reproduciendo este, que ya casi también va a estar para la venta. Ahí vamos, poco a poquito, cada día. Ahorita no he tenido mucho tiempo de reproducir muchas plantas. Miren, estas de aquí. No sé si las alcanza a tomar bien. Es que no miro, el sol no me deja mirar muy bien. Pero miren, así está el invernadero. Vámonos para afuera. Tengo que empezar a reproducir más, porque como estos de aquí se me terminaron todos los que tenía, estos se me terminaron, nomás me quedaron estos, y quiero reproducirlos más. Miren, quiero reproducirlos para seguir vendiendo. Creo que esta área de aquí le voy a tener que comprar una malla sombra, porque ya les está dando mucho el sol. Miren, y aquí tenemos la área de reproducciones. Miren, para acá, aquí está un limón que está cargadito. Vamos a ver si nos pega. Está cargadito de limones. Y aquí está mi romero. Este romero lo vamos a tener que quitar de ahí. Ya estoy intentando de hacer una nueva planta. Miren, déjenles muestro primero estas de aquí. Y luego de ahí les muestro las otras que están acá en la... Miren, mi de esta... ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Mi de esta silla. Ay, Auralia, ¿qué traes ahora? La silla, miren. Creo que le va a hacer falta un cambio. Pero miren, así está. Aquí está un árbol de durazno, miren. Sí tiene sus duraznos. Mi esposo y yo lo desahijamos. ¿Les gustaría que lo llevara a mi trabajo?
para mostrarles qué es lo que hago. Miren, este arbolito es de flores. Este florece rosita doble. Miren el cactus cacahuate. Ya se cerró, pero estaba lleno de florecitas. Por ahí tengo unas tomas, se las voy a enseñar. Pero miren, todavía va a echar muchos botones, miren. Todavía estoy mirando que va a florecer bien mucho. Tiene muchos botones. Y miren, aquí tengo algunos reproduciendo que se cayeron y florecieron. Miren, aquí están las que ya se cayeron, ya se florecieron. Pero ahí está, miren. Miren, acá les tuve que poner una malla sombra porque se estaban quemando muy feo. Pero miren esta, qué hermosa está. Cada día, ¿saben qué? Con el sol, ¿se acuerdan que estas cuando el tiempo de frío estaban bien bonitas, de un color así, bien moradito, intenso? Pues con el sol se les quita. Yo siempre he dicho que las suculentas se ponen esos colores más bonitos en temporada de frío. Para mí, en temporada de frío es cuando ellas se ponen esos colores más bonitos. Miren esta echeveria pálida, qué grandota está. Está espectacular. No le he querido quitar esta. Yo creo que sí se la voy a quitar para que se haga como más anchita. Pero miren, qué hermosas están. Están hermosísimas. Y miren, aquí tengo otro arbolito. Este ya lleva botones. Pero esta cosa lo va... A ver, déjenme ver, a ver si les alcanzo a enfocar los botones que lleva este. Pero esta malla sombra no me deja. Miren, aquí lleva uno. Ay, no se va a mirar. Oh, enfócate. No, no le alcanza a enfocar. Pero miren este. Este, miren. Florece tan hermoso. Ya tiene como un mes floreciendo. Se llena de flores. Por ahí les voy a dejar unas imágenes que yo grabé. Pero él se llena de flores. Y todavía tiene muchos botones. Miren, todavía tiene muchos botones por abrir. Mi cactus cacahuate. Miren, ahora vámonos para acá. Miren, acá tengo otro cactus cacahuate. Pero déjenles muestro por acá. Miren, aquí tengo un cotiledón pende, si no estoy mal equivocada. El año pasado lo agarré, pero se me hizo bien feo y ya se va recuperando, miren. Y aquí tengo una portulacaria afra, pero no quiere. Una verdolaga, no quiere, no quiere. Miren, aquí tengo esta. Que la estoy reproduciendo. Miren, aquí tengo esta tradescantia. No sé su nombre completo. Miren, y me agarré otras, pero me llevan bien pequeñitas. Y aquí tengo un collar de perlas variegado. Pero ese sí lo quiero para reproducir, porque ya no le quiero cortar el que tengo. Miren, este cactus cacahuate se va a poner de flores. Miren cuánta flor tiene. Todos estos que están aquí, todas estas cositas de aquí, son puras botones. Y estas son sus primeras flores. Apenas está empezando. Yo las voy a ir tomando fotos, videos, y después se los voy publicando por Facebook o a ver por dónde. Pero miren, este se va a llenar de flores. Por todos lados tiene. Y le siguen saliendo y saliendo y saliendo más. Miren, acá tengo esta que es una... Se llama guacamole, pero su nombre es... Ay, no la puedo pronunciar. Pero miren, déjenla abajo para mostrárselas más bien. Miren. Es una... Es igual que la... La pintita, que es esta. Esta de aquí. Que esta es la misma, pero esta le dicen guacamole. Ese sí me lo pude aprender. A ver, por aquí está su nombre. Ahí sabe que tumbé ya. Miren. Platanthus guacamole. Platanthus. Es una platanthus. Ahí va para acá, ¿da? Es una platanthus. Vamos a ponerla. Bueno, aquí la vamos a dejar. Miren, aquí tengo esta tradescantia. La variegada. Le hace falta un riego, se me anda quemando, le hace falta agüita. Vamos a venir a ponerle agua. Y acá tengo una cinta que es diferente a la que tengo, porque la que tengo tiene lo blanco por fuera y lo verde por dentro, y esta la tiene al revés. Aquí tengo otra tradescantia que es verde con blanco. Aquí tengo este,
Se me va el nombre ahorita. Y esta floreció tan bonito. A ver si por ahí encuentro una imagen o una foto y se las muestro. Que qué bonita floreció. Acá tengo otra tradescantia, miren. Aquí tengo otra tradescantia. Y acá tengo esta, que esta sí no sé qué es su nombre. No sé su nombre, cuál es. Y aquí tengo las de estas, ¿cómo se llama? Sedum morganiano. Miren, de este tengo tres. Está este, este y el de la orilla. Y de este estoy mirando que nada más tengo uno. Entonces me quiero hacer otro de este, porque de estos ya tengo tres. Miren, están hermosos, miren. Les cuento que estos de aquí, estos, ya tienen por ahí como, ¿qué será? Unos 2 años, 3 años en esas macetas. Duraron mucho para crecer. Pero se está deshidratando, miren. Si miran esta área de aquí, vamos a tener que empezar a hacer otra maceta, porque yo creo que no agarran mucha agua. Eso es lo que pasa a veces, que se consumen toda la tierra y después ya no agarran todos los nutrientes que necesitan. Miren, aquí tengo otra de estas. Y aquí tengo una begonia strawberry, begonia fresa. También le hace falta un cambio, una regadita. Miren, aquí tengo otra de esas de las Patranthus. Patranthus, creo que sí. Miren, déjenlas bajo y se las muestro. Miren, aquí están, miren. Esta y esta son diferentes. Y ven que esta tiene lo blanco como en las adentro. Y esta lo tiene por fuera, miren. Y la hoja también es muy diferente. Muy diferentes son. Y acá está esta, según es que amarilla con verde. Pero yo la miro más como amarilla y verde. No sé. Según, miren. Esta y esta son diferentes, pero yo las miro casi igual. Miren, déjenlas junto. Miren, según son diferentes, pero yo casi las miro igual. Según esta sí la estás viendo ya sus más diferentes, sus amarillos. Sus hojas aquí ya están como más, ¿qué serán? Como más peluditas. Y miren, esta es como más amarilla y hoja más chiquita. Pero no sé, vamos a darle chance a que crezca. Y miren, esta sí es muy completamente diferente. Esta es la guacamole, según. Tengo, ¿quién dice? Como quien dice, hoy tengo la verde normal. Pero esta les estaba dando mucho el sol y se les quita lo variegado. Entonces ya las pasé a la sombrita a ver si les regresa más su variegado. Tengan cuidado cuando les está pasando eso, que se les está quitando lo variegado. Quítenle lo verde para que se vuelva a hacer otra vez variegado, porque si no, se les va a quitar lo variegado. Como aquí estoy mirando que le está saliendo otra vez, si miro que no le sale, entonces se lo voy a quitar. Miren, por acá tengo otra, para decirles más o menos lo que les estoy hablando. Ay, ay, ay. Miren. Miren, tiene variegado. Pero si no tiene como aquí, que le está saliendo puro verde, entonces hay que quitarlo. Lo quitamos y lo vamos a poner aquí mismo. Y ahí ya va a prender. Miren, nos quedamos acá. Vámonos para acá. Miren, aquí abajo, según que las iba a trasplantar y ya ni tiempo me ha dado, tengo puras tradescantias, miren. Esta tradescantia, vamos a tener que dejarlo aquí. Miren, les estaba mostrando esto. Más que si estaba un poquito caliente, me fui a tomar un poquito de agüita porque hay que hidratarnos, ¿verdad? Miren, aquí tengo otras tradescantias. Esta es como un poquito más moradita, pero necesito ponerla un poquito más al sol. Aquí tengo esta que tiene como 3 colores. Miren, no sé si se alcanza a apreciar esta de aquí. A ver, que el sol les digo. Tiene como rosita. Es como la sebrina, pero no es la sebrina. Miren, aquí tengo esta, que es un poquito como más amarillita. Y aquí tengo esta otra, que es diferente. Miren, en esta área de acá, aquí tengo este, que es el collar de lágrimas. Pero ya el pobre ya
necesita una nueva maceta o empezarlo de nuevo porque ya no está agarrando agua, ya está muy deshidratado. Es muy poca maceta para tanta planta. Miren, está bien grande. Necesito estarla regando diario para que se pueda hidratar, pero la mera verdad ya se le sale toda el agua, ya no agarra nada de agua. Al collar de perlas también le está pasando lo mismo, miren, están muy ya, muy deshidratados. Entonces vamos a tener que hacer una nueva maceta. Miren, este es el collar de sandías, pero necesito cortarle todo esto para que se venga parejito así como este. Pero miren, este también ya está bien deshidratado, ya, y luego están hasta, como no tenía malla sombra aquí, entonces están todos como cafés, no sé si se alcanza a mirar. Miren, aquí tengo la mayoría de mis begonias rex, no me sé los nombres, yo nomás se las voy a mostrar porque yo no sé cómo se llaman. Miren, tengo esta de aquí. Esta es muy bonita, pero le hace falta un cambio de maceta. A todos les va a hacer falta un cambio de maceta. Les surge un cambio de maceta. Miren, esta, sus hojas, qué hermosas. Miren, y esta también está espectacular. ¿Saben qué? Otros años a mí no me querían las begonias rex. Miren estas. Miren estas hojotas. Miren, estas de acá. Sí, miren. Esta hoja, miren. Son unas hojas inmensas. Bien grandes, estas son dos diferentes. Esta tiene más como su caracol. Bueno, esta también la tiene, pero las quiero cambiar. Compré macetas y boom para cambiarlas, pero al último las utilicé para las coronas de Cristo que me fueron llegando y me quedé sin macetas otra vez. Entonces voy a tener que ir a comprar. Miren, aquí tengo algunas tigrinas. Miren que les hace falta un poquito de sol porque se me están etiolando aquí en esta área. Miren. Esta jabota me la mandaron y por más que le echo agua, por más que no quiere pegar, igual que esta de aquí. Sí tiene raíz, pero como que no agarran la humedad. Voy a tener que mirar qué onda. Son unas jabotas. Miren, esta me la regaló la señora de Mendoza's Garden cuando vino. Pero creo que le hace falta un poquito de agua. Está un poquito deshidratada. Miren, acá tengo otra jabortia. Aquí tengo esta gasteria. Miren, está creciendo. Miren, esta jabortia es bien bonita. Es pequeñita, pero qué bonita. Miren, esta si la pusiera un poquito más al sol, esto de aquí se hiciera rosita. Y acá tengo otra jabortia. Miren, me gustan mucho las jabortias. Más que estas son bien caras de conseguir. Difíciles también de conseguir. Miren, esta ala de ángel estaba como por aquí así de grande. Pero se me quebró. Pero miren qué bonito viene retoñando. Viene saliendo bien hermosa. Y miren esta. Esta de aquí. No deja de florecer. Miren sus flores. Ay, pero ¿cómo le hago? Es que está el rosario allí. Ah, ¿de acá? A ver, de aquí. Pero miren, no deja de florecer. Aquí les encantó. Yo creo que voy a tratar de hacer como a crecer un poquito más para allá, para traer mis alas de ángel de allá, porque allá no quieren florecer. Y esta, miren, aquí no deja de florecer. Está bien bonita. Dice que la compré, la dejé aquí. Y aquí está creciendo bien rápido. Crece. Ah, se ha puesto bien bonita. Me traje esa de allá y también empezó a crecer bien bonito. Todas las begonias rex las tenía al otro lado y aquí les gustó más. Miren, esta también es nueva, por eso si la miran un poquito maltratada, fea, es que ya tiene bien poquito que llegó aquí a la casa. Y aquí tengo esta, miren, que me acaba de llegar apenas la semana pasada. Porque me gustan esos colores de sus, las begonias rex. Miren esta, está hermosa, también me llegó junto con esta. Estas dos llegaron juntas, estas dos. Y las quiero ir a... Bueno, ahorita están bien en esa maceta. Después las vamos a cambiar a una maceta más grande. Miren, estoy mirando que este, estas cositas de aquí son sus flores. ¡Me va a florecer! Nunca me había florecido esto. No sé si es un cactus o no sé qué es. Lo trasplanté y le gustó. Miren, ah, aquí tiene una flor, miren. No sé si se alcanza a mirar esa pequeñita de allí. A ver, la retiro. Esa que está allí. Esa de allí, su flor. Una niñatura, pero bueno, está bonito. Miren, acá tiene otra. Miren. Acá tiene otra, acá.
Ay, está chistosa. Miren, esta también tiene una flor aquí. Bueno, miren, esta me la regalaron hace poquito. No sé cómo florecerá. Miren, aquí tengo la cebolla, miren. Lleva su tira, su tira, su tira. Y acá está su flor, miren. Pero ahí está la cebolla embarazada. Me dijeron que se llamaba así. No sé cómo se llamará. Miren, acá tengo esta aleta de tiburón, no sé cómo le dicen. Y aquí tengo otra jabortia. Y aquí tengo estas, miren. Mis macetas bonitas. Algunas les quité la plantita, pero quiero ponerles otras. Y otras sí las tienen. Miren. Me gusta poner cosas bonitas también para que el jardín se vaya mirando bonito. Y tengo muchas macetas chiquitas para hacerlo, pero no lo hemos hecho. Miren, déjenles, sigo mostrando. Aquí tengo, miren, esta la compré, que es una faucaria tigrina variegada y no la he trasplantado. Aquí la tengo, miren, esta, tengo mucho tiempo con ella. Miren, esta gasteria es variegada. Es variegada, aquí tengo otra jabortia, aquí tengo unos lictus, miren. Miren este de aquí, le está saliendo dos, miren. Y aquí tengo esta, que son, ¿qué, huernias? Creo que sí, me la regalaron también. Y acá tengo esta, miren, que es variegada. Y por acá tengo otra que también me regalaron. Esta que es una joya... Ay, no me sé su nombre, pero aquí no le está gustando muy bien. Pero miren, así está esta área de aquí. Así está aquí. Miren, acá tengo el que es el rosario variegado, pero también está un poquito morado por el sol, que no tenía malla sombra. Aquí arriba tengo estas que son unas violetas africanas. Miren. Violetas africanas. Tengo cuatro. Unas orquídeas. Las únicas que me quedaron. Pero no les está yendo muy bien. Creo que les voy a tener que poner un platito o algo abajo. Porque están muy deshidratadas. Esa también, miren. La tengo que trasplantar y no lo he hecho. Y aquí abajo. Miren, aquí tengo unas echeverias opalinas. Que agarren raíces. Porque fueron de las que decapité. Miren, me mandaron esta, miren. Esta me la mandó una señora, me la regaló. Y la estoy dejando aquí que cicatrice. Miren, aquí tengo reproducciones de alas de ángel. Y no tengo la venta todavía, ¿eh? Pues no me van a decir, órale, me vendes. Miren, esta es una diferente que me costó bien carita. Pero ahí va, la estoy cuidando bien mucho porque quiero que se me ponga bien bonita. Compré dos y además me sobrevivió una. Todavía no puedo cantar victoria hasta que ya esté más o menos grandecita y la pueda reproducir. Tener dos. Siempre les digo que hay que tener dos plantas de la misma porque si no, si se nos muere una, tenemos la otra. Pero sí, miren, aquí tengo varias reproduciendo. Es como que necesito mi área de reproducción. Miren, yo las empiezo en agua. Las empiezo en agua. Miren, ya que están enraizadas, las paso a tierra. Miren, estas de aquí son por hojita. También las reproduzco por hojita. Miren esta. Todas estas, no todas me pegaron. Más unas. Pero sí, estas son por hojita. Y acá tengo otra tradescantia y esta que no le está gustando aquí, la voy a tener que trasplantar, ya no quiere. La riego, le echo abonos y no le está gustando. Pienso que la maceta ya no le gustó y luego le da el sol. Entonces la vamos a tener que mover de ahí, eso no le está gustando ahí. Y aquí tengo, miren, la cola de mono que todavía no está enraizado, no me quiere enraizar. Pero ahí están, miren. Y todavía no tengo a la venta para que me digan, órale, ya tienes a la venta. No, no tenemos. Miren, aquí tengo el collar de lágrimas variegado. Recuerden que aquí está el collar de perlas variegado. Este de aquí es el variegado. Que mi niña me agarró mi cámara y me la puso
Miren, este es el collar de lágrimas variegado. Ah, pues ahora ya tengo el collar de lágrimas variegado. Ya lo tenemos aquí en la casa. Miren. Bueno, vamos a seguir para esta área de acá. Ahorita terminamos para acá. Miren, aquí tengo toda la colección de coronas de Cristo que he ido comprando. No, me equivocada, perdón. Yo compré unas y las otras me las regalaron. No me voy a decir que yo todas las compré yo, porque no. Pero miren, acá arriba está la cola de mono. Va muy bonita. No sé cómo estará por arriba, oigan. Y acá miren este cómo ha crecido. Le gustó el cambio. Está hermoso el de este cola de rata. El cactus cola de rata. Pero no miro que vaya a florecer. No sé cuánto tiempo va a durar para que me florezca. Me gustaría ver si me floreciera, pero no. No lleva, no creo que lleve ningún botón para florecer. No sé. Así me pasó con el cactus cacahuate. Duró tiempo hasta que se acostumbró aquí en la casa y floreció. Miren, aquí tengo un cactus que me regalaron también. Ah, gracias a todas esas personas que me han regalado plantas. Me he hecho de muchas plantas. Miren, aquí tengo este arreglitos. Esta ya va a empezar a agarrar esos colores. Pero estoy mirando que tenemos cochinilla. Miren, la cochinilla. Al ratito nos va a tocar fumigar esta área porque tenemos cochinilla. Ya empecé a sacar mis ajos. ¿Ya sacaste tus ajos? Viejón. Nomás saqué uno, nomás saqué tres, cuatro. Ok, mi esposo dice que ya sacó sus ajos. Ahora no sé, ¿quieren video de sus ajos, cebollas? El año pasado se los hice, no sé si este año quieren también. Miren, aquí tengo la mayoría de toda esta jardinera. Todas las grandes que están aquí atrás, como esta, esta de aquí, esta de acá, todas las grandes son las que estaban aquí, miren. Uy, ya nos doy vuelta. Las que estaban en esta de aquí. Y ahora están estas, miren. No sé si se alcanzan a mirar, están bien pequeñitas. Pero vamos a tener que fumigar para la cochinilla, porque ya les mostré que tenemos cochinilla. Y miren, aquí tenemos todos los de estos agaboides, pero ya esta área de aquí ya me los tapó todos. Vamos a tener que darle una cortadita. Pero miren, qué bonitos van. Miren esta de aquí, qué rápido creció. Y todos estos son de la Nest Garden, ¿eh? Recuerden que por ahí pueden ir a comprar en Nest Garden. Todas estas las van a encontrar ahí en la Nest Garden. Bueno, déjenles muestro las coronas de Cristo. No, todavía no tienen flor. Esta, miren, apenas va a empezar. Esta apenas va a empezar. Esta de aquí se le quemaron. Como no tenía sombra, se les quemó. Esta también se quemó. Miren, esta venía con semilla. Venía con semilla. Y aquí la tengo. Creo que ya acabó. Miren, esta, creo que le dicen que se llama la millonaria. Miren esta, qué hermosa está. Esta, miren, está bien bonita. Y estos que están aquí son esquejes que me mandaron. Creo que algunos ya pegaron. Miren esta de aquí. Ahorita no tenemos mucha floración, pero así están. Y el otro día me llegaron todas estas, miren. Todas estas grandotas de aquí. Y yo me encontré este, miren. Este me lo encontré en la Home Depot. Ay, digo, no me entiendes, cochinilla. Miren, tuve que bajar este arreglo de arriba, pero lo vamos a volver a colocar por ahí en algún lado. Vamos a tratar de buscar un lado donde ponerlo. Ah, creo que a lo mejor lo que voy a hacer, voy a poner otro arreglito, los voy a sacar de allí y los voy a poner en una maceta diferente. Yo creo que es lo que voy a hacer. Miren, este está bien bonito. ¿Cómo se llamará? ¿Sí tendrá nombre? Me costó, miren, aquí está. ¿Cuánto me costó? Tiene Dragon Tree Bone.
Aquí está el nombre, miren. Este de aquí es el nombre, pero no lo puedo pronunciar. Aquí, este de aquí. Forbia lacter variegada. Es una forbia. Pues eso, es una forbia. Tiene una, dos, tres. Creo que son cuatro plantas por 24. Me la encontré en la Home Depot y dije, uy, en cuanto la miré, dije, te vas pa' conmigo. Miren. Y aquí, miren, las semillas. Ahorita las voy a juntar, porque miren, si no se van a caer. Las vamos a juntar para sembrarlas. Miren, aquí tenemos las otras coronas de Cristo. Esta está así porque estaba en otra maceta diferente y yo la cambié aquí y se le cayeron todas sus hojas y las flores. Tenía bien muchas flores y se le cayeron todas, pero miren, aquí lleva más, aquí y aquí, y aquí lleva, a todos lados lleva más. Esta mi mamá me la dio, es de flor pequeña, pero no deja de ser bonita. Y aquí tenemos esta que es la Echeveria Cupido. Sí, creo que es la Echeveria Cupido. Aquí tenemos la Ana Campusero, la verde. Y miren, aquí tengo otras coronas de Cristo. Miren, esta pequeñita, esta me la regalaron, es una White Cristo. White Cristo, esta es una nueva primera dama. Y aquella de ahí, ya se la está borrando, le voy a tener que... California Sancer, algo así. Lo voy a tener que escribir otra vez. Miren, vamos a seguir primero con todo lo de arriba. Miren, aquí arriba, antes de que me pase. Miren, a ver si lo puedo. Miren, este es un cactus, según este es rojo. También me lo regaló la señora Mendoza's Garden. Creo que sí. Es que dos señoras me regalaron y ya no sé cuál me regaló una y cuál me regaló la otra. Pero creo que sí, si no me equivoco, ¿verdad? Miren, acá está otro. Miren, este. No estoy segura, pero si es eso, es una flor. ¿Es una flor o es un hijito? Pero yo lo miro más como flor. Miren, este sí lleva flor. Según este es el cactus cacahuate amarillo. Hasta le puse un palito ahí y lleva su flor. Ahí vamos a saber qué color es. Y luego por acá tengo otro. Miren. Aquí tengo otro. Miren, ese según es blanco y también lleva una flor ahí. Miren. Aquí. Según es el blanco. Vamos a ver. Y por acá. Ay, no te caigas. Miren, déjenle, seguimos aquí. Miren, aquí tenemos este arreglo, también bonitas. Esta y esta los quiero desbaratar, ya les quité algunas suculentas, los quiero arreglar. Pero miren esta, no sé si se alcanza a mirar, está saliendo como un poquito variegada, pero no sé. Miren, aquí tengo Pink Panther, algo así se llama, esta de aquí. Miren, esta, los que me han mirado, se las mostré por ahí en un video que floreció anaranjado. Ah, pues miren, ahora cambió su color. Ya ven que las coronas de Cristo cambian sus colores, pues ahora me lo dio así. Y estoy mirando como que tienen hongo. Vamos a tener que fumigar, tienen hongo. Ah, es tiempo de fumigar todo el jardín otra vez. Las suculentas de aquí no las he fumigado. Miren. Hay telarañas, hay cochinilla, hay hongo. ¿Con qué las vamos a fumigar? Con el vinagre. Con el vinagre las vamos a fumigar. Miren, aquí tengo esta también. La pobre estaba bien bonita, bien florecida. Y se le cayeron todas las flores porque la cambié de maceta. Esta de aquí también la cambié. La cambié de maceta. Si pueden ver que todas ya no tienen de barro. Tomás esta de aquí y esas de ahí. Pero de ahí ya las cambié a todas a macetas de plástico. Estoy mirando que les gusta más. Creo que ahí estaba mi error. Reconozco que estaba mi error. Miren esta. Qué bonita. Esta también le hace falta cambiar. Todas estas les hace falta un cambio. Miren esta.
Si no estoy equivocada, las que son expertas en suculentas, esta no es la Echeveria azulita o algo así. Esta se llama Echeveria Lala. Esta sí sé cómo se llama, porque a mí me dicen Lala, ¿cómo se me va a olvidar? Miren esta, qué bonita, qué colores. No, pues no sé si alcanza a mirar. Esta es la Echeveria Chroma, ya va a agarrar esos colores. Miren, esta es un Red California. Red Roja de California, algo así dice ahí. Miren este aéneo. Este y este no es el mismo, son muy diferentes. Este es más grande, miren, aquí están tres que casi parecen el mismo, que es este, este y este. Este es el aéneo Somber, y este no me acuerdo su nombre, pero es un poquito su hoja más delgadita que este de aquí. Y este lo compré por la internet, y este viene de la China, creo, de Tokio, China, por allá no sé dónde. Y este es el kiwi, pero estos tres son diferentes. Son muy diferentes. Esta es la Echeveria Medina. Esta no sé cómo se llama. Miren, acá arriba tengo todas estas. Miren. Este, ¿se acuerdan que por ahí se nos murió bien muerto? Bueno, se le cayeron todas sus hojas. Pues ya viene reviviendo. Miren, aquí tengo otra Echeveria Cupido. Que la voy a tener que sacar de aquí porque aquí no quiere. Pero miren. Así está esta área. Y miren, aquí están toda la colección de aéneos. Los nombres no me los sé. ¿Para qué les voy a decir que sí me los sé? Porque no me los sé. Miren, este aéneo está crestado. Es una crestación. Está bonito, ¿no? Y acá tengo este otro, miren. Creo que es el aéneo Pingwich. No estoy bien segura. Pero miren. Y aquí abajo tenemos estas, miren. Acá tengo otro aéneo, miren. Acá lo tengo escondidito. Acá tengo una cactus medusa. Miren, aquí tengo estas de aquí. Estas variegadas, se le estaba quitando su variegación y ya parece que lo va regresando. Aquí tengo esta, les hace falta un poquito de sol. Miren, esta es bien bonita, pero esta no sé qué le está pasando. Algo tienes. Está podrida. Cuando se miran, miren, aquí está un claro ejemplo. Cuando una suculenta se mira pálida o de otro color del que tú sabes que no es, es porque algo está pasando en sus raíces, miren. Hello, se la comió algo, se pudrió, no sé qué le pasó. Porque ya está seco, ya está cicatrizado. Y miren, este de aquí también se mira como de otro color, pero todavía está bien. Esta se reproduce bien fácil por hojitas. Y ya le va a hacer falta un cambio de maceta. Miren, esta es como la que tenía allá en el invernadero. Miren, se le acabó todo aquí. Pero si la dejo, le va a salir todo esto. Pero a la vez me gustaría decapitarla. Miren, aquí tengo este arbolito. Que es el variegado, que tiene rosita, verde y como blanco. Aquí tenemos, miren, este estaba en la jardinera esa de arriba y la saqué y la puse aquí. Esto también se metiolaron, no sé por qué, creo que esas tienden mucho a tiolarse. Miren, estos van muy bonitos. Miren este arreglo que por ahí lo habíamos hecho, miren qué bonito. Pero miren también que tiene aquí una arañota, miren. Ay, esas arañas, les digo que tengo que fumigar, miren. Una araña negra, ni la agarro. Bueno, miren, la sigamos acá arriba. Miren estos arreglitos, qué bonitos están. Los hicimos hace poquito, nomás estos de aquí sí se te alarma un poquito más. Pero miren, esta es la Echeveria Trompes. Pink Trompes, rosita trompeta. Pero miren. Así se encuentra esta área de aquí. Y estos los quiero arreglar. Los quiero hacer bonsais. Cambiarles esa tierra. Y darles una podada. Y cambiarlos a otra maceta más grande. Que es este, este y este. Los tres los quiero cambiar. Miren, así está esta área de aquí. Miren, ¿esta qué le pasó? Se quemó.
Sí, quemó. Miren, esto es así, esto es quemadura del sol, esto de aquí. Pero miren, si están mis suculentas. Miren, este cactus va a florecer. Es el que está en mi portada. Miren cuánta flor lleva. Y este de acá no lleva flor. Ay, pues es que este lo está tapando. Miren, esta echeveria pálida ya la voy a decapitar, pero le estaba dando chance a ver cuánto crecía, cuál florecía, cuál no florecía, a ver qué. Pero ya le vamos a dar su... Vamos, ya québrate de una vez. Ahí está. Pero miren, estaba tapando este y por eso estaba verde. Pero ahí está. Nomás este es el que tiene flor. Estos de aquí todavía no florecen. Miren, esos de ahí me los acabo de comprar. Esos de ahí son morados. Oh, esta también la tengo que trasplantar. Tenemos trabajo en el jardín. Ya ven, ese nunca se termina. Bueno, miren, acá está, por esta área está así. Pues así está esta área, miren. ¿Qué opinan? Y aquí abajo, ya se los había enseñado, pero miren, les muestro, aquí tengo el aenio grande y acá están todas las pequeñitas que le habíamos puesto. Ya lo vamos a dar rapidito porque la cámara dice que ya necesita un descanso, que ya está muy caliente. Que sí está caliente. Miren, todas estas ya agarraron, ya están empezando a agarrar esos colores. Cuando miran que empiezan a agarrar estos colores, cuando están pálidas así como hojitas estas, es que todavía no prenden. Ya cuando empiezan en el centro a crecer así bonitas, quiere decir que ya están enraizando. He ido aprendiendo eso, Miren. Ya no se va a mirar muy bien para acá a lo mejor. Pero ya otro día con calma. Les grabo ya cuando todo esto esté bien enraizado, bien bonito. Miren, aquí les quiero mostrar esta jardinera que también ya está enraizando. Miren, no, ya ni las muevo. Ya están enraizadas. Miren, esta garrita de oso es al revés. Tiene la variegación adentro. Miren, déjenles muestro, saco una de acá. Miren, esta es la variegada y esta también es variegada, más que llegó toda llena de tierras, pero esta tiene amarillo. Miren, esta, las dos son variegadas, porque también tenemos la verde normal. Miren, más que acá tengo cuidando la mascota. Miren, aquí está mi mascotilla, ahí anda afuera que le gusta salir, ¿sí? ¿Verdad que sí, especial? Especial. Especio. Le pusimos especial porque sus deditos abajo tiene, en lugar de tener la, como tienen los gatos, tienen lo doble. Miren. Especio. Pichu, no te muevas. A ver, espérate. Miren. No, no se va a dejar. ¿Dónde vas? Especial, esa no te la comas. Especial, esa no. Si hace caso. Especial, no. Más el zacate de acá. Me gusta salir a comer zacate. Ese de allí, allí, ese. ¿Está bueno? ¿Está rico? Pecho. Especial, el pecho. Deja loca. Vieja loca. Pecho. Tiene sus ojitos bien bonitos. Tiene azulitos. Pecho. Pecho. No, ni cuando me va a hacer caso. Pecho. Tiene sus ojos bien bonitos. Mi vieja loca. Le digo vieja loca porque siempre anda miau, miau detrás de mí. Miren, acá tenemos este que le hace falta una regla. No te me vayas a ir, Miren, estos de aquí. Ahí van, este también. Miren, este de aquí también le hace falta un arreglito. Voy a darle una acomodadita. Aquí ando cuidando mi gatita. Miren, este también se metió al ojo en tiempo de frío. Miren, estas ahí va. Ahí va también. Miren estas, qué bonito color. Estas de aquí. ¿Otra vez ahí?
Miren, y acá tenemos este. Especial, para allá no. Miren. Traté de poner puros como rositas aquí. Y acá tengo estos, miren. Y acá está la que habíamos hecho por ahí. Y es de las macetas que yo hago. Pues sí, miren. Ya se me anda yendo aquella. Dejen, voy por ella. Por último, a ver si se miran. Les voy a mostrar estas, miren. No sé si se mira bien por el sol, pero estaba tratando de grabárselos pronto porque siempre se los grabo tarde. Y ahorita que ando trabajando me he dormido bien tarde y no crean, me siento como si estuviera borracha, como bien como mareada, porque siempre tengo mucho sueño cuando ando trabajando. Dije, no, ahora lo voy a hacer tempranito, lo vamos a hacer aunque sea pausas, pero lo vamos a hacer. Miren, los cactus. Les quería mostrar los cactus, miren. Qué bonitos están, miren. Así se mira esta área de aquí. Miren, qué hermosos están. Pero miren esta. Este ya había florecido, ya las había mostrado por ahí. Todavía no están bien abiertos. Hasta mañana es cuando van a abrir bien abiertos. Pero miren, están hermosos. Este es un amarillo. Y yo le quebré una flor que tenía aquí en este de aquí. No sé si miran ese punto blanco ahí. Yo se la quebré cuando andaba cortando todo el zacate. Pero miren este. Este, miren, está espectacular. Y luego miren todas las flores que tiene en sus hijos. Porque todos esos de ahí son hijos de él. Yo no le he querido quitar porque yo los voy a quitar de aquí. Cuando quiten la fence, se van a remover de aquí. Entonces hasta ahí es cuando los voy a quitar. Pero miren, está espectacular. Cada año me sorprende más. Y miren, acá tengo otros. Este va a ser como un rosita y este es como rojo. Miren, y uno amarillo. Otro amarillo acá. Pero los cactus son hermosos, hermosos, hermosos. Ok, duramos un año esperando, pero cuando florecen, miren. Esto, miren, están hermosos, hermosos. Mañana si me florecen y después se los muestro. Los voy a tomar video y después se los muestro. Este es un hijo del que tengo en mi portada del Facebook. Digo, del YouTube, también en Facebook está. Este es un hijo de mi portada. Pero miren, también hasta mañana va a abrir bien. Es que cuando yo llego de trabajar ya están cerraditos. Me gustaría poder quedarme y grabarlos, pero pues no se puede, tengo que trabajar, ¿verdad? Pero miren, así se mira acá. Bueno amigos, pues eso es, así no está mi jardín, así está el recorrido de mi jardín. Más que ando con los ojos todos rojos, pues que ando bien cansada. Tengo como que 2 horas que llegué de trabajar y ando aquí grabándoles video para poder editarlo ahorita. Ya cuando sea hora de irme a dormir, yo ya lo edité. Porque me ha tocado estos días para atrás, me he desvelado bien mucho y me siento como con mucho sueño, como muy borracha. Digo, no, hoy lo voy a hacer temprano, aunque lo haga pausas, porque la calor no nos deja. Y ahora aproveché que no está haciendo tanto calor. Pero bueno amigos, por ahí díganme cómo les pareció, qué les gustó, cuál fue su planta favorita, cómo va mi jardín. Especialmente los cactus, que están espectacular. Como para mañana van a estar todos llenos de flor. Y por ahí luego les voy a grabar un pedacito y después se los muestro. Bueno amigos, los miro para la próxima. Cuídense, adiós.